Bienvenido. Estás en Pan TV. Tiene que leer y esto sería todo, lo resumo.
Entonces, si hubo algún procedimiento mal hecho por parte del Comité Directivo Delegacional, por parte del Comité Directivo Regional, o inclusive por la Comisión Electoral, o por otras personas, pues se irá resolviendo. Yo aquí les pediría que sin ningún problema que se lean los nombres y que se resuelva. Y si no está por demás que hay entonces yo creo que tendremos, no coinciden los nombres, entonces nos gustaría que buscar a estas 13 personas y poner el número correcto de la lista. Si quieren con todo gusto, las leo una a una. No, sí, para que podamos, porque no tenga duda, nada. Pero aquí ya no se entiendo, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que pasa es que... Es que me dices que va a cambiar la lista por faltas de ortografía. Nos podemos seguir si quieren y empiezo a leer el nombre. Número 1 es Acevedo Calderón Emilio Valerio. Número 2. Cuando encuentren el nombre ahí nos detenemos. Nosotros pedimos y el presidente de la comisión autorizó a que se leyeran los 13 nombres para dejar constancia. Entonces dale lectura. Entonces vamos a hacer esto. Vamos, nada más vamos a leer y vamos a buscar el número. ¿Me puedes dar el nombre? Primer nombre. Es Jaime Refsol Albarrán Monroy. Es no, ¿cuál es su apellido? Albarrán. Son los que deben. Pero tú no vas a cambiar el número ahí. Lo que tendríamos que tomar es. ¿Qué número lo tienes? El número. ¿Qué número lo tienes? Albarrán Monroy Jaime Repsol, 14. Ok. El siguiente es Alejandro Álvarez Amieva. Álvarez Amieva, para que sea más fácil. Amieva Alejandro, 27. Oscar Víctor Ayala López. Ayala López, Oscar Víctor. Pero solo se está definiendo los nombres para buscar si tiene. Aquí no se está tomando ninguna determinación, por favor. Vamos a recordar algo también. Primero quiero saber quiénes son integrantes de la Comisión Electoral. Integrantes. Integrantes de la Comisión Electoral de Benito Juárez. Integrantes. Ok, derecho con voz. Tienen los representantes de los candidatos. ¿Quiénes son los representantes de los candidatos? Ok, en este caso, Carmen es, también tiene derecho por ser propia candidata, ¿no? Ok, candidato también. Por favor, aquellos que no tengan una representación, pueden ver atrás, pero les pido, sin voz, nada más para poder organizarnos muy bien en esto y estar cumpliendo con la norma. Quedamos en Ayala. López Oscar Víctor, 56. Okay. Carrasco Castillo Noemí. 111. Castro Esquivel Román. 119. Okay. Jiménez Mesa Carlos. ¿323? Martínez Valderas Pedro. Martínez Valderas Pedro. 355. Emilio Javier Martínez Morales. Martínez Morales Emilio. 362. Omar Karim, bueno, perdón, Mendoza Paz, Omar Karim. Mendoza Paz Omar Karim, 377. Ok. Oropesa Morales Laura Susana. Oropesa Morales Laura, 427. Paredes Reyes Armando. Paredes Reyes Armando, 441. Torres Benítez Elizabeth. Torres Benítez Elizabeth, 579. Urbina Sandoval Jorge Alberto. Urbina Sandoval, 589. ¿Cuánto? 589. Okay. Estos son los 13 personas que, por su consideración, no cumplen con el requisito de registro para delegados numerales, ¿no? Aquí yo voy a pedir hacer uso de la palabra y quiero hacer una propuesta tanto a la Comisión Electoral Delegacional como a la Comisión Electoral del Comité Directivo Regional. La propuesta es la siguiente: que se nos permita
hacer el acto que tenemos planeado, y que en dado caso que alguna de las personas estuviera en el supuesto que estamos comentando, simplemente ese número, si el día de la asamblea delegacional sale, no se toma en cuenta y se continúa al siguiente, como lo hemos hecho cuando venían los nombres, ¿no? Siempre y cuando sea cierto que no han pagado. Por eso, sí. Ahorita todavía no sabemos. Sí, sí, solo sí. Hasta este momento. Esta, ¿ese es un dicho usted? La comisión electoral. Permítanme, por favor. Siempre y cuando en la comisión electoral, en donde los candidatos tienen representación, determine que así va a suceder, y este comité directivo regional, en su defecto, sería como se realizaría para que pudiéramos avanzar en este asunto y también darle paso a las otras delegaciones. Yo les pediría que si alguien más quiere hacer uso de la palabra, ya para que pasemos y ya pudiéramos cerrar este tema, ¿no? El asunto del orden, Rafa, es el siguiente: es que están mal capturados, hay errores de ortográficos. A ver, ¿sí? Ahora, nada más para checar ese asunto, es nada más María Elena Bárcenas. Bárcenas, Aguilar Mayor. Exacto. ¿Qué número tiene? 68. Fíjate, aquí tiene 74. Esa es la lista del comité que nos entregaron ayer. Es que aquí se dio un acomodo por nos pueden dar copia. Entonces nos pueden dar copia de esa. Para darle seguimiento. Son varios los errores. Voy a pedirles, por favor, no me pongan atención a mí. Ahorita yo tengo el uso de la voz y yo estoy llevando el proceso. Les voy a comentar un poquito para que sean las reglas antes de que puedan ustedes, porque esta es otra consideración. Miren, aquí al comité directivo regional nos hicieron llegar este documento en base al cuadernillo y en base a los comprobantes que firman los delegados o los aspirantes a delegados regional, y se puso nada más en orden alfabético. Yo no sé si va a coincidir con eso o no, pero esta es la que a mí me consta y esta es la que yo tengo como comprobante en este momento. Y es el válido. Ok, entonces. Y déjame acabar, por favor. Yo por eso les dije, vamos a leer uno por uno. ¿Me permites acabar con ustedes? ¿No? Entonces, ahora sí, te cedo el uso de la palabra. Te amo, eres muy amable, no sabes. Qué ejemplo. De verdad es un ejemplo para todos. Decía Rafa, el asunto del acomodo. Caballero. Pero cuando ordenas en Excel, el asunto de los acomodos difieren los números. Y eso lo vimos toda la semana, porque no se corregían las faltas de ortografía en este listado. Pues como este listado es el que nos entregaron nosotros, y con este es el con base en cual estamos haciendo los reclamos, pues tenemos ¿les parece si hacemos el contacto uno por uno, como voy a proponer con el secretario? Me parece, secretario, gracias. Si recuerdan la sesión de ayer, la que estaban todos presentes, yo también me percaté de ese error e incluso lo mencioné en público. E incluso mencioné que debido a este proceso era muy importante que se revisara el estricto orden alfabético y se corrigiera cualquier falta de ortografía. Yo ya previendo que pudiera ocurrir este problema. Precisamente terminando la sesión de ayer, por eso les pedí a todos que se quedaran, se quedaron muy pocos, lo que yo hice fue revisar personalmente, uno a uno, corregir las faltas de ortografía de tal forma de verificar que no hubiera una afectación en el orden que alterara la aleatoriedad del proceso de insaculación. Se realizó un listado final, ya corregido, se firmó por los que estábamos presentes y se firmó junto al acta de cierre de registro a la noche mismo. E incluso yo les pedí. No, y yo les pedí, y les dije, todavía tenemos que hacer el acta. No sé si recuerdan. No, yo dije, ya es muy tarde, yo salí a las 3:30 de la mañana. Permítanme. ¿Me pueden decir cuántos números tienen ustedes ahí? A ver, es que ese recuento que se hace, no están los candidatos, ¿cuál es la legalidad? Obviamente no va a coincidir esa lista con esta lista, porque estos son aspirantes a la Asamblea Regional. Hay 7 personas que no aparecen aquí, que no quisieron ir a la Asamblea Regional. O sea, estos no son los delegados a la Asamblea Delegacional. Entonces, ¿cuál es el punto? Va a distar mucho esta lista con la tuya. Entonces, yo quiero que sigamos el proceso porque tengo otras dos. Aquí se acabó la sesión con los candidatos a 10.
Es que, espérame, es que ese es un tema que estuvieron en su comisión electoral interna para la delegación. Este es nada más para que vengan ustedes a ver. Este listado no es el que va a ir a votar a Benito Juárez, perdón. Este listado es para ser insaculado y para ser aspirante y sean 137 o 167 delegados numerales a la Asamblea Regional del 2 de junio. Por eso no van a coincidir con sus listados nunca. Entonces, yo nada más quiero es que terminemos este proceso y lo que vieron ahí, a mí no me consta, a mí me consta esto que me enviaron. Yo nada más una cuestión que quede claro en el acta, que la información de las 13 personas que se dio, que están en el proceso de sanción, fue información y fueron obtenidas de la información que entregó el comité, de una lista que leyó el comité, leyó el secretario general aquí presente de Viva Voz, en los cuales el propio comité, con información del comité, nos enteramos en ese momento que tenían adeudos. Nada más que se asiente bien claro, porque ninguno de los presentes, ni de los representantes, ni de los candidatos, estamos levantando falsos, ni estamos injuriando a nadie. Nada más que quede claro. Bueno, eso lo van a acordar ustedes como comisión electoral interna. Lo que yo quiero es poder seguir mi proceso para meter estos papelitos y, con todo gusto, aquí en estas instalaciones, pueden ustedes deliberar, está convocada aquí la comisión electoral interna y decidan qué hacer, pero vamos a darle paso a esto, ¿no? Y bueno, una, dos, otra intervención más y podemos seguir, pero sí que sea la solicitud muy clara. Sí, claro. Yo solicito que en el acta aparezca que el representante del Comité Directivo Regional, como se presentó el licenciado Santiago Torrebanca Engel ayer en la noche en la Junta, se ponga que él hizo el recuento sin los candidatos, ¿no? Presentes, porque ya no estábamos ahí, del listado, y arregló el listado de los delegados que se tienen que insacular para la general. No será el total de delegados, el total de delegados. No me gusta darle uso de la voz. Gracias. Mira, para darle seguimiento a este proceso, ¿nos pueden dar una copia de esto? Para ir viendo que vayas de acuerdo a lo que vas cantando. Hay un espejo. Propongo que alguien nombre esta comisión, nombre a alguien con esta lista y la otra, y la cotejen, y ya cotejada, se rubrica, nos la pasan a rubricar también a nosotros para que ella, y una de estas es lo que estamos haciendo, se va a ir en el paquete, rubricada por ustedes. La otra se le va a sacar copia, se les entrega a todos y cada uno de ustedes. Esta misma se va a entregar a todos los delegados numerarios en la Asamblea de Delegación de Benito Juárez. Se fijan estrados y en la página de publicidad completa. Ya no sé, y por correo electrónico si quieren se manda, ¿no? Pero con copia parece. Entonces, nada más. Y solo para efectos del acta, que conste que sí, que realicé la corrección ortográfica. Parece ser que el señor Gregorio quiere... Ahí está, son sus palabras. Generar incienso, sí, son mis palabras que reitero frente a las cámaras para efectos del acta. Realicé la corrección ortográfica precisamente para que el orden aleatorio del proceso de insaculación no se viera alterado. Hay seis personas que no quieren ir a la Asamblea Regional, perdón. ¿Ok? Y le pido al presidente de la Comisión Electoral Interna, si puede presentarse a este lado. ¿Se alcanza a salir de acá? Sí, claro. ¿Necesita silla? No, bueno. Que se vea que ya está completamente vacía la urna. ¿Sí? Vamos a cerrar la urna para ir ingresando los números, cantar los números y al final ingresar esta hoja cotejada, ¿no? En presencia de todos, antes de cerrarla, ¿sí? Pues cerramos la urna. Son 631. Que es lo que tienen que entender, que son dos listas. Delegado, numerado delegacional, vota,
y este vota hasta la vista el 2 de junio. Él no va a ver, no. No, si quieren cotejen la quedaron que ustedes, ¿no? ¿Tú la vas a cantar? Sí, ustedes. No, no vamos a cantar, nada más vamos a ir uno. Entonces, yo le pido a alguien que sea integrante de la comisión también, que vaya ingresando y yo voy cantando el número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 82, bueno, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, no, ese era 194, ¿eh? A ver, Guillo, Mario. Entonces esa hay que repetirla, ¿no? ¿O? Hay que parar. No viene el 294. Mató un número. A Max, en lugar de 294, 194. Ojo de aquí.
¿Dónde está Mario? Seguimos y que firman de nuevo el 294 y lo metemos al final. Hernández, no. Oye, están borrando la copia. A ver, señores candidatos y representantes, se suscitó algo aquí, pues, valdría la pena que también supieran. El número 294 se imprimió mal, se imprimió el 194. Entonces, lo que se propone es que se siga el conteo y al final volvemos a meter el 294. El 194 ya se sacó. ¿Alguna objeción? No, no, o sea, queda inhabilitado aquí. Pero en lo que llegan los demás, no. Bueno, ¿de quién era? ¿De quién era el que tenía doble suerte? No, ya, sigue. Sí, ni así salía. Bueno, 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350. No, dos igual, dos. 251, el mismo caso con el 251, entonces, pero no se metió, lo volvemos a separar, ¿no? Le habilitamos rompiéndolo. ¿Cuál es? 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388. Aquí faltaron otra vez dos números. La 389 y 90. 389 y 390. 4. 391. 391, 392, 393, 394, 395, 396, a 97. Está mal acomodado, ¿no? Sí, pero estos dos son los otros. Ah, ok, ok. Los anteriores. Ah, ok, ok. 389. Ok, ok, entonces. Ok, entonces metemos 389. 390. Y metemos 390. Ok. Ya nada más debemos dos. Ok, ok. 397. 398. 399. 400. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432. Oye, 433, 434. No pasa nada, se sale esta vez, se saca otro número. 435, 436. 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 1, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, son dos números nada más, 517, 518, 519, si quieren los metemos al final, ¿no? Mejor 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600. Seiscientos uno, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 y finalmente 631. ¿Ya se subsanaron los que faltaban? No, faltan de meter dos. Son estos, ¿no? Son estos. Entonces, a ver, era el 2, 31, aquí está. ¿No? Tal vez este es este. 351 faltaba, estos dos ya. ¿Cuáles son estos dos? 294. ¿No? ¿Qué faltaba? Entonces mete 351 y 294. Pedimos a los integrantes de la Comisión Electoral Interna y si algún candidato o representante de algún candidato quiere rubricar o firmar, sobre todo en un espacio que toque la forma en que se cerró, con la firma para evitar, ¿no?, a la hora que se desprende. Ya cerramos. Va a entrar la lista, ¿no? Pues vamos a esperar. Yo creo que abrimos este, la hemos doblado, ¿no? O la pegamos anexa y le ponemos los números. Ok. Ricardo.
Pues declaramos receso un poco para la Comisión Electoral Interna y nada más falta culminar con integrar las actas, ¿ok? Muy buenas noches, que les vaya muy bien. Es un placer. El micrófono. Hoy. Nada más mostrar las ya no se quedan. Ok, arriba. Ahorita que nos indica. Bueno, bueno. Que acaben, ¿no? Que les vaya muy bien. Ah, muchas gracias. Que acaben, ¿no? Eso es algo. Tú me dices, Omar. ¿Ya? ¿Esta ya? ¿Se transmite Pan TV? ¿Y luego? Ok. Entonces, vamos a tener el video también para. No, de todas maneras está el video por cualquier cosa. Ya no vamos a salir en la tele. Y vamos entonces a terminar el pendiente que teníamos en Benito Juárez de integrar una lista espejo a la urna, y con esto queda ya por cerrada esta urna. Ahora sí les pido por favor que nos ayuden a cerrarla hasta que quede de su conformidad cerrada la urna, y procedan también a poner rúbrica o símbolo o número para que regrese en ese estado a la asamblea delegacional. Perfecto. Sí, porque no se vayan a cortar. La positiva, no se vayan a cortar. Y desangrar aquí. ¿Tú también, David? Joven, póngase una rúbrica. Arriba, abajo, en todos lados. En todos lados, hombre. Ustedes que les encanta. Puedes poner todas las que quieras. Exacto. Una procura que toque la cinta. Inspírate, hermano. Tienes que. Lo que tú vas a ¿Me puedo poner voto por Oscar? Pues esa lo pensamos. Que no, que lo que no. Tú puedes poner lo que quieras. Puedes poner lo que quieras. Pone yo resolver. Ya que nadie.
habíamos quedado hacia electorales. ¿Qué hacer? Pues sí, ¿qué falta? Pues sí. ¿Qué más grande? Cállate. Sí, no, bueno. Por eso te invitamos. Francisco. ¿Ya? ¿Alguien más va a firmar? Oscar, ven, firma. Porque nos vamos. Y se va. La última. Tú te la llevas, ¿no? No. ¿No? ¿Quién te la lleva? No, no, como que siguen yo. De aquí de la región se entrega un día previo. ¡Hula! No, se entrega la comisión. La llevan, pero hasta, hay que ver hasta que tengamos un cita y se empieza a armar. Exactamente. Sino para qué. Exactamente. No hay quórum para que la... Que va a estar rudo. Va a estar rudo. A ver si no logramos el quórum a las 11:30, ¿verdad? Y empezamos la asamblea a las 12 y acabamos a las 5 de la tarde. Y si lo vas a estar largo, entonces aunque no hay quórum, ya después. Arriba nada más. Me parece divertido. ¿Quién? Gracias. Bueno, ¿cómo estás, rey? Nada más te veo un poco. Ahí en Puebla. Bueno, gracias. Ándale, mollita, que tenemos toda la noche. Está divertido ahí, hombre. ¿Tú ya firmaste? ¿Tú representante? Fírmele. Ándale, Rosalía, para que se vea que sí vino. Para que se vea que vino. ¿El Cruz Azul o qué? No lo dudes, mi símbolo. Yo la voy a poner. Yo la voy a poner un guerrero nunca muere. Y el consejo es. Gracias, señor. Ya le firman por ahí. Lamentablemente para atrás, ¿no? Ah, mira, qué bien. ¿Y todos reconocen su firma? Sí. Ah, bueno. Sí, porque todos se parecen. Está bien. ¿Dónde está la tapa de este? ¿No la ves? ¿Sí? ¿Perdón? Un latino y ando pintando el dedo de azul. ¿Dónde está la entrada aquí? Sí, donde pueden sacarles aquí, pero ya sería. ¿Alguien agarró el listado? ¿Alguien agarró el listado? Ahora sí metieron el listado. El listado está dentro. No, pero falta otro. ¿Y el otro? Falta otro. El otro lo tiene. Mando, ¿no? Guillo. Bueno, este sí, mira, lo vamos a subir a internet. Y se les va a dar copia de ese listado en el día de hoy. Ok, pero en internet ya lo vamos. ¿Desde mañana ya está? Espero que sí. Gracias por acompañarnos en PAN TV.